yo pensé que me estaba hablando como del ritmo de la vida, no paramos, loco. Es una cosa que uno no frena, no hay lugar para reflexionar, estamos en otra. Yo le digo, sí, tal cual, amigo, ¿no? Y me dice, no, que no hicimos paro. Ah, no hicimos. Paramos simbólicamente. Mi mente paró, pero mi cuerpo está acá. Y vengo a decir que tengo un helecho en casa. Hace poco. En Brasil a los helechos le dicen zambambaya. Me lo contó un amigo brasilero. A mí me gusta mucho la palabra zambambaya. Y me da tropical. Me da salvaje. Los helechos son muy primitivos. Más antiguos que la civilización. Más antiguos que el hombre y la mujer. Más antiguos que el bien y el mal. El helecho está antes que el peronismo, está antes que la cámpora, está antes que Beatriz Arlo. Me miro con el helecho y el helecho, viejo zorro, me mira y me callo la boca y me deja en silencio callado. El helecho vendría a ser la planta que se encuentra en el baño, la planta que me habita, la planta de mi vieja. El helecho. El helecho es el helecho. El helecho maldito. Había un programa de radio que se llamaba El Hecho Maldito. También tengo un helecho. Lo tengo colgado en la puerta de mi casa. Y es una planta guacha, ¿sabes? Es una planta que no es de las fáciles. Porque hay plantas fáciles y plantas difíciles. Y el helecho parece de las fáciles, lo cual la hace muy guacha, pero es de las difíciles. ¿El helecho no será como el amor? Esa planta que está en todos lados, bueno, que se encuentra en todas las casas, abuela, madre, tía, algún chabón con el que vas a culiar. El helecho parece fácil, dicen que puede crecer en el baño, se encuentra en la humedad, pero ahora vos me estás diciendo que es una planta guacha, difícil, que a veces no se deja, al igual que el amor. Es difícil porque vos podés regarla, pero si el helecho no tiene humedad en el ambiente, se empieza a secar. Es decir, que si vos te ocupás de regarla, ponele que te pones una alarma cada 2 o 3 días, pero ahí está seco el ambiente, no alcanza. Es decir, que vos podés estar dándole amor y el helecho te dice, pero a mí no me llega. Si se te muere el helecho es como que te echen de McDonald's. ¿Por qué? Porque es algo muy difícil. Ah. Es muy difícil que se te muera un helecho. Porque crece en el baño el helecho. Y en el baño siempre hay humedad. Es muy difícil que te echen de McDonald's. A no ser que afanes. A no ser que afanes, gente. Cosas que se pueden robar. No, yo que tengo sí, con plantas. Ah, ok. Tengo muchas plantas. Ah, bueno, dale. Dale, se dice. Dale con las plantas, dale. No, que hay algunas que se ponen amarillas porque no les gusta el lugar. Ah, ojo. Que vos la podés regar, la podés tratar bien, le podés dar luz. Y a veces es una cuestión de que no le gusta el lugar. No quiere estar en ese rincón. Es como el amor. Hay que moverla del lugar. No estás haciendo las cosas mal vos. Hay que moverla del lugar. Está la pasionaria. Sí. Florece en primavera. Y de una flor inverosímil, roja y violeta, para mí más que una flor parece un extraterrestre. Es enorme y carnosa. Tiene la forma de una mano abierta o de un radar. Sus estambres son como antenas. Su morfología es tan pregnante que a veces creo que intenta comunicarse con alguien. Sé que tiene propiedades ansiolíticas. Y un día me voy a clavar una pasionaria, para irme a dormir. Plantita bebé. ¿Cómo era que se llamaba el helecho en Brasil? Zambambaya. ¿Sabes cómo es el otro nombre de la pasionaria? Burucuya. ¿Me decís en serio? Te lo juro. ¿En brasilero? No sé si en brasilero, creo que es otro nombre que tiene. ¿Hay alguien que sabe de plantas en esta mesa? Confío que es Marcos. No sé tanto, pero siempre desconfié de la gente que decía, no, mis plantas son como mis amigas, mis plantas son no sé qué. Y ahora, la verdad, que vivo solo, tengo muchas plantas, y no digo que son como mis amigas, pero son más como mis amigas que las sillas, que la mesa, que la lámpara. Hay algo. O sea, están más cerca, ponele que de 0 a 100, una lista en donde 0 es 0 mi amigo y 100 es mi amigo. Las plantas están más cerca de 100 que la silla, los platos, la mesa, los cuadros. ¿Tenés una dama de noche vos? ¿A qué te referís? A la planta. Esa pausa fue. La dama de noche es la planta que a la noche se abre y te larga un perfume rico en la casa.
Pero eso es un lady soft. No tengo. No tenés, tenés que tener una dama de noche. Muy, muy rica. ¿Pero vos tenés una dama de noche? ¿A qué se refiere, doctor? A la planta de noche. Ah. Y cuando se oscurece, se abre a oscuras en la noche. Sí. Y larga una flor. Sí. Que te llena el lugar de ricolor. Tenés que tener una dama de noche. ¿No vas a tener una dama de noche? Hace poco compré, va, hace unos meses compré, creo que ya lo conté, pero el día que me separé, bueno, compré una plantita. Ah, vos lo contaste. Esto va a ser como mi duelo. O sea, yo la voy a ver crecer y voy a decir, mirá, loco, lo que vivimos juntos, carajo, mierda. ¿Qué pasa si vas volviendo con tu ex a medida del duelo? Vas cortándole una hoja, dos hojas. Es como que fue pasando eso. Después la planta, pero después, finalmente, ¡pum! ¿Pero ahí qué haces con la planta? Porque vos la estás confundiendo. Yo le decía, bancame acá. Lo que estás viendo... Bancame acá. Una noche. Bancame un segundito que ya vuelvo. Te juro que vamos a pasar esto juntos, te lo juro. Me gusta. Y ahora está creciendo... Bien. Crece bárbaro. Sin pausa. Crece sin pausa. Podríamos después, en algún momento del programa, hablar... Si quieren, yo me voy allá al fondo con un fondo de plantas y hablo. ¿De plantas? No, de todos los nombres que hay. Tienen nombres muy buenos. Están mucho mejores que las yeguas y los caballos. Porque hay muchos machos y muchas yeguas. Tienen nombres graciosos. Sí. Pero los nombres de las plantas para mí son mucho más románticos y más poéticos que lo de los payas, iba a decir. Que los caballos, que la pone mucho timbero, que se hace medio capaz. El gracioso. El picarón. Sí. Yo me, por ejemplo, le pone XX videos. Ay, a un caballo. A un caballo. Arranca XX videos. ¿Viste el mapa de las búsquedas? No se entiende una voz. XX video en Argentina, ¿qué busca cada. Sí, lo vi. Cada provincia? ¿Y a qué conclusión llegaste? No, lo que vi es que Argentina es, no lo querés decir. Es uno de los países que más busca género, transgénero. ¿Qué, en el porno? Sí. Sí, pero viste que en lo que sería acá el centro, capital. Ah, no, no lo vi por provincia. Son más tradicionales, claro. ¿Y qué buscan en otro lado? Salteño Milfonas. ¿En serio? ¡Qué buen alias! Salteño Milfonas. Salteño.milfonas.baul. Y allá abajo, en el culo del mundo, en el sur, orgías. Y sí. Porque la gente está sola. Guerra del Fuego y Malvinas quiere orgías. Sueña con encontrarse con otros desnudos. La gente está sola y abrigada. Imagínate encontrarte con 5 personas y sin ropa. O te encontrás con esas 5 personas o haces teatro, que es muy parecido a una orgía. Santiago del Estero tenía un disturbio. ¿Quieren que empiece este programa de una vez? Estaría bueno, porque seguimos en la intro. Terminó entonces el mapa de búsquedas de X videos. Bueno, ahora podemos arrancarlo, pero formalmente a las 7:12 comienza Dinero y Amor hasta las 9 de la noche. Lo que empieza este programa es el cambio de cortina y es lo más radical que uno puede llegar a tener. Tiene una cortina y cuando empieza otra cortina empieza el programa. Es fabuloso. Hoy te escucho mucho mejor, amigo, sí. Hasta las 9 haremos este programa. Viene Alex Cohen a su columna de todos los jueves. Recibo muchos mensajes de gente que dice qué buena columna la de Alex Cohen. Me encanta Alex Cohen. Qué muy bonito. La verdad que es una columna muy bien recibida por la gente. Es que a la gente le hace falta terapia y no es fácil acceder a ello. Sí, igual, que... para terapia vayan a terapia. Bueno, pero no es fácil acceder. No, ¿qué pasa? Una buena columna me apacigua un poco, me amansa. Fue muy situación. Linda la del otro día sobre las vocaciones y la vocación. Hoy va a hablar sobre un tema que me parece crucial y que está incluido en el nombre de este programa, que es el dinero. Hoy va a hablar de la guita Alex Cohen, así que en un ratito nomás charlaremos con ella. En este jueves 9 de mayo, día del paro nacional. Nosotros estamos parando simbólicamente. ¿Sí? No estamos parando simbólicamente. No, porque vinimos a trabajar. No quiero que visualmente piensen que no estamos a favor de los que paran. ¿Viste qué? Estamos a favor de los que paran, pero no estamos parando, pero estamos a favor. Es difícil, parece contradictorio porque estamos acá no parando, pero estamos parando simbólicamente. Pero me hace acordar, una vez tuve que ir a hacer un trabajo a la facultad a una marcha de esas que hacían el 13M, me hizo que eran contra Cristina, como los gérmenes del macrismo. Y iba ahí y a mí me da mucha vergüenza cruzarme con alguien. Claro. Porque yo iba ahí a hacer un trabajo a la facultad y que me dijeran, ¿qué haces acá? No, a mí me pone nervioso, que ahí está haciendo zapping y dice, che,
Tomás Quintín Palma es un carnero. Este tipo no paró. Este tipo es un carnero. Yo te quiero decir que estoy parando aunque me esté... No, no estás parando. En un lugar, sí. No, yo creo que estamos... Simbólicamente estoy parando. No. Creo en parar. No hubieses venido. No, está bien. Para mí, si nos quedamos callados... Hay que parar. En algunos momentos es porque estamos parando. Sí. ¿Quieren que paremos unos minutos? Y sí, como que de repente estamos hablando y de repente todos callados. Bueno, el podemos día... parar si no de 7:30 a 8. Claro. El día de la marcha universitaria que vino Elisa Sánchez, hicimos una sentada acá. Fue una sentada simbólica. Siempre es importante escuchar el ejemplo, aunque a veces uno no lo haga con el cuerpo. A ver. Yo me acuerdo de Quique, un familiar mío en Rosario, Pataruco como payaso. Pataruco. Sí, él laburaba de payaso. Que Quique decía... ¿Quique o Quique? Como que le quiere decir. Que yo me acuerdo que en el colectivo, él estaba con él y decía, cedé el lugar a embarazada, pero él no lo cedía. Me gusta el que manda en el colectivo. Claro. Y yo decía, pero gordo, vos lo cedés, está bien, pero vos tenés que escuchar el ejemplo que yo te doy. Claro. Mis palabras son lo que vos tenés que escuchar, no mi acción. Por favor, te pido, concentrate y disociá. Una cosa es lo que yo te digo y otra cosa es lo que yo hago con mi cuerpo. No, bueno, Quique, pero... Seguí mi ejemplo discursivo. No. Y ahí yo te digo, lo que dice Quique, hago. Y no hago lo que hace Quique. Hago lo que dice Quique. Y me quedo para siempre. Pasa que ahí las palabras mienten. Vos siempre te... ¡No! Siempre te tenés que quedar con tu con el cuerpo. Sí. Vos te tapás los oídos y mirás al tipo. Porque un sordo que hace te mira. Un sordo que hace te mira. ¿Por qué estás metiendo un sordo en la hora? ¿Dónde está la verdad? ¿En la palabra o en el cuerpo? En la acción. ¿Qué en las dos cosas. Porque es discriminatoria la palabra. ¿Qué pasa con un sordo? No. Escucha, no. Te está viendo el sordo. Te está viendo que no te está levantando. No metas, no. No metas una minoría en esta conversación. No meter una minoría porque estamos rodeados de minorías. Porque, porque ¿qué pasa? Ustedes dos son rubios y de ojos celeste. ¿Qué pasó, pa? ¿Y vos quién sos? ¿Pocahontas? Y que... Quique era paraguayo y le faltaba una pata. Sí. Listo. Ah, bueno, por eso no dejaba el asiento. No. Se caía si dejaba el asiento. Estaba en muleta, por eso. ¿De qué estaba hablando? Porque me tira con un sordo. Sí. Sí. ¿Viste cuando alguien te dice, vos no me escuchás? Sí. ¿Vos no me escuchás? Sí. Pero sí. El cuerpo está. Sí. ¿Y ahí qué me decís? ¿Cómo para boludo que no te estás escuchando? No, porque vos me decís... Importa el cuerpo, no lo que dice. Exacto. Bueno, ¿qué pasa cuando te dice, vos no me escuchás? Y si yo te respondo, pero mi cuerpo está, ahí qué decís. Yo te digo, mirá que te no, digo. No, no, estos problemitas acá no. No, 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 pero no, no tiene nada, somos compañeros. Ah, okay. Yo te digo, no te voy a tocar, no te voy a tocar, voy y te toco. Te toco el pito. No estoy entendiendo esta conversación. Este es totalmente de locos. ¿Con qué te quedas? Yo te digo, no te voy a tocar. Voy estamos hablando de otra cosa, bueno, y estamos hablando de sordos ahora. Tocale el pito a Marco. No. Marco, Marco, yo te digo, no te voy a tocar el pito. Voy y te lo toco. ¿Con qué te quedas? Con el hecho. Aparte, arrancamos hablando del helecho. Estábamos hablando de helechos, plantas, cosas re... ¿Y de repente qué? ¿Con qué te quedas, Marcos? ¿Con qué te quedas? Yo te digo, no ¿con te qué voy... me quedo de no, qué? Yo te digo, no te voy a tocar el pene, voy y te lo toco. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es el hecho? La palabra... Primero voy a estar muy confundido. Gordo, voy a estar realmente confundido. Bueno, pero ¿qué es el hecho? ¿La acción o lo que se dice? Exacto. Si yo te digo, no te voy a tocar el pito, te lo toco. A veces la palabra es un hecho. Upa, linda. O sea, si yo, por ejemplo... No. Si yo te violé... Aplausos imaginarios. ¿Qué aplaudís? El hecho, el hecho es una planta. No, estoy atrapado en esta en este enriedo, ¿eh? O sea, no me está siendo fácil contestar. Si vos me decís que me vas a tocar el pito, pero que no me lo vas a tocar, pero me lo tocás. ¿Te lo palpo? ¿Por debajo de la mesa? Palpati. Es la de Quique. Digo, en el sentido de que dice, pero no hace. Exacto. Si haces la de Quique. Que es decir y no hacer. Pero vos decís que decir es hacer. A veces. Necesitamos un profesional que sepa más que nosotros. En minutos hablamos con Alex Juan, le preguntamos cómo resolver la de Quique. Digo, el dilema de Quique. Sí, porque si decir es hacer, es relajante. Sí. Si yo te digo, no llegué tarde, ayer llegué tarde. No llegué tarde. Yo no llegué tarde. Pero vos estás contrastando la realidad, que es un hecho que vos llegaste tarde. Estás mintiendo. Estás mintiendo. ¿Y qué pasa cuando vos decís, no te engañé y me engañaste? ¿En qué sentido? No. Porque vos estás hablando sobre eventos del pasado que sucedieron o no sucedieron. Quintín Palpa. Más Quintín Palpa. Sí, comprendo. Ahí te doy la derecha. Bueno, me supiste contestar. No me supiste contestar. El que da la derecha que se calle un ratito. Hago un paro.
el que da la derecha acepta. No, pero pará, dijiste lo del colectivo de Quique. Porque estaba este dilema que algunos te dicen del hecho al dicho al hecho hay un largo trecho. Eso, ¿qué mierda significa? Que una cosa es que vos digas, che, voy a hacer dieta, sí, o voy a comer sano, esperá. Y yo te digo, bueno, del dicho al hecho hay un largo trecho. Como que vos, lo que decís hasta que lo hagas. Que claro, pero poné que yo te digo, te amo, gordo, no puedo más, me vuelvo loco con vos. Y te la hagas llorar de la emoción. Sí. No te di capaz bombones o... Pero ahí me diste amor a través de la palabra. Exacto. Y ahí a veces la palabra es el hecho. Eso es lo que estábamos hablando. Y ahí no hay trecho. Ahí no hay trecho. A veces no hay trecho, gente. No, a veces el dicho es el hecho y no hay trecho. No, voy a decir una cosa porque, mirá, sí. Si él te dice, te amo, Marcos, realmente te amo, tus ojitos claros me conmueven, y después hace cosas, todo cosas para dañarte. No, bueno. Te hace cosas para dañarte. ¿Está con tu mujer? En la cama con tu mujer. ¿Mujer? ¿No tengo mujer? Suponte. Que está con tu mujer, suponte que te agarra el café y te lo tira. Suponte que te maltrata. Suponte que te hace bullying. Supongo que no hay fronteras. Sí. Pero de la nada te dice, tenés unos ojitos claros que me conmueven y te quiero mucho. ¿Con qué te quedás? Con el hecho, pa. Ahora, también puede pasar que... yo le hice cosas muy jodidas. También puede pasar que, por ejemplo... Tomás Quintín Palma, me da el desayuno, se levante temprano a ponerme los calzondrines al lado de la estufa para que estén calentitos. Yo llego y prendí un saumerio para que haya ricolor. Y después yo un día le digo, ¿sabes qué, gordo? Nunca me decís que me querés. Nunca me decís te quiero. Muy bueno lo que dijo Marco. Nunca me decís te quiero. Entonces, el hecho, al dicho le faltó el hecho y no hubo trecho. Como diciendo, ¿cuánta acción? Pero... Pero ¿y las palabras? Exacto, dame un decir. No. Dame un decir. Dame un dicho. Muy bueno, es como la dio vuelta. Es acciones, no palabras, sí. Es que... No sé si es muy exponerme... ¡Muy bueno! No sé si es muy exponerme mucho esto, pero lo voy a hacer porque ya está. Estamos con... Es muy gracioso todo este trabalengua. Pero hay algo... Lindo. O sea, en las parejas suele pasar mucho que alguien dice, por ejemplo, nunca me decís tal cosa. Y vos decís, bueno, no lo digo, pero hago un montón de cosas. Te lo dicen. Y el otro te dice... Y vos le decís, me decís todo el día cosas, pero nunca haces cosas. ¿Entendés? Como que claro. Sí existe esa dicotomía entre... Y es muy difícil vivir. Y bueno, hay... Es un quilombo. Sí, no. Vivir es un quilombo. Hay mucho malentendido. No, y hay... No, pero sí. Sí. Y ahí sí, hago... Sí, uno atrás del otro. No, y ponele... Hay gente que dice, en vez de te quiero y te extraño, capaz te dice con otras palabras. Por ejemplo, yo tenía un amigo en Rosario, un artista independiente, sí, que cuando iba a hacer función, me decía, me conseguí droga, gordo. Y yo sabía que él con eso me decía, te extraño. Pero en vez de decir... Pero esperá, ¿por qué vos interpretabas eso? En vez de decirme, te extraño, y porque él es terco, es duro, es un tipo de los de antes. Y en vez de decirme, te extraño, quería ver si yo le conseguía una falopa y ahí así me veía y la pasaba conmigo. Pero hay gente que le... Yo creo que él es más bien era cocainómano. Yo también, o sea, creo. ¿Qué? Digo... Era más un cocainómano frío, digamos, un cocainómano frío. Hay gente que le cuesta decir emocionalmente lo que le pasa, sí, y te lo dice de otra manera. Sí, sí, sí. Como comemos y es, te la chupo, hermano, te la chupo sin parar. O te extraño. Claro. Me siento muy incómodo. Ahí está difícil en el momento de interpretar eso. De ir a comer. No, pero tampoco hay que interpretar todo, que alguien... De repente vos gustás de alguien y todo lo que la otra persona hace de repente se transforma en un te quiero, pero no se anima a decírmelo, ¿no? No, lo que dice... Tampoco también... seamos boludos. No, bueno, pero a veces está bueno interpretar las acciones del otro sabiendo qué es lo que quiere. Por ejemplo, supongamos. Suponte. Yo tengo un amigo de Rosario que es un poco distraído, ponele. Entonces, yo de repente... yo de repente capaz veo que él quiere mostrarme un gesto, no sé, me dice, gordo, tomame un vino. Exacto. Y capaz él no se acuerda cosas o es un poco colgado o a veces llega tarde a trabajar, ¿entendés? Pero yo digo... O repite contenido. ¿Entendés? Pero yo digo, bueno, él a través de decirme, gordo, tomá un vino, o cuando yo voy a tomar un vino que me quiero ir y me dice, no, gordo, por favor, una copita más, lo que me está queriendo decir ahí es... Me gusta pasar tiempo con vos, sos exacto, un buen tipo, sos sin mi amigo. Sin vos no puedo vivir. Sin vos no me divierto tanto, ¿entendés? O sea... Bueno, eso es lindo verlo, pero tampoco malinterpretemos cualquier cosa. No, es que uno también tiene que acercarse al otro. No, malinterpretemos cuando cualquier cosa, todo es un símbolo de te quiero.
Porque a veces cuando nos gusta a alguien, malinterpretamos gestos y decimos, no, es porque me quiere. Como que lo que es hacer recíproco de repente. Por eso es tan difícil vivir y hay tanto malentendido. Y sí, por eso creemos que hay gente que se enamora de nosotros y no es el amor. La gente muere por expresarse en este debate y al 11-71-13-54... Que fue, es un gran comienzo. Han mandado mensajes sobre basta, este tema. Basta, chicos, somos todas personas traumadas en nuestra infancia. Algunos hacen, otros dicen, banquemos al otro que hace lo que puede y punto. Esa es mi o sea, yo, obviamente uno a veces tiene ciertas verdades que ordenan su vida y a veces se pierde de eso, ¿no? De esas guías. Pero una de mis grandes guías en la vida es que todo el mundo hace lo que puede. Sí, total. O sea, después hay veces que te olvidas y decís la concha de tu madre o te enojas. Pero en términos generales, yo trato de que una de las cosas que rijan mi vida sea que todos hacemos lo que podemos. Y también no ponerte en el centro de las cosas. Por ejemplo, la gente hace lo que puede en su microuniverso. A veces te choca lo que hace el otro porque te salpica de repente. Pero el otro no lo hace porque vos, para dañarte a vos o para hacerte algo a vos. También directamente. También está bien alejarse de gente. Sí. Por ejemplo, hay veces que uno todo el tiempo está tratando de interpretar acciones del otro como si fuesen demostraciones de cariño. Y está bien que uno diga, bueno, serán demostraciones de cariño, pero a mí este tipo de demostración de cariño no me llega. Entonces está bien que pongas un límite y digas, anda a relacionarte con alguien que reciba tus demostraciones de cariño y yo me relaciono con una persona que mande una demostración de cariño que yo pueda recibir. Y también no mentirse, ¿no? En el medio de ese. Porque a veces uno ve demostraciones de cariño de ciertas personas y después no ve más y tal. O sea, porque siento que está bueno decirse la verdad también a veces. No te quiere, o no te quiere de la manera que vos querés que te quiera también. Eso es. No, es que a veces te quiere. Solo que... Pero capaz que la manera de querer no te hace bien tampoco. O no te satisface. No te la ciencia sacia. Lo confirma, hay personas que consumen nuestras energías. Como un vampiro. Como que te la renuevan a veces. Como una especie de vampiro. Solemos llamarlas personas víricas o vampiros emocionales. Sí, yo he conocido vampiros. Sí. Y tienen... Con muchos vampiros. No, conocí algunos en zona de congreso, los que yo conocí. Y tenían... ¿El que te llamaba cada vez que hacías obra de teatro? Y tenían en la heladera helados de sangre. Pero me estás jodiendo. En el freezer. ¿Cómo helados de sangre? Como palitos. Bueno, ¿cómo se llama la chica que...? Ah, pensé que iba a decir el periodista. ¿Qué periodista? Que tiene hielo congelado caca. ¿Qué periodista tiene congelado caca? Chicos, están al aire, no sé si... Sí, pero quería ver si se le escapaba el nombre. Ah. No, pero pará. ¿Cómo te acordás? Sí, me acuerdo. Ah, bueno, pues... Hay un famoso periodista de la Argentina que tiene congelada caca en el freezer. Lindo. ¿Y qué la pone, tipo? No lo vamos a decir. No vamos digo, a decir porque que... te sorprende ahora que los vampiros tengan helado de sangre. ¿Cómo se llama esta chica, perdón, la que sacó las fotos de Insaurralde? Sofía Clerici. Sofía Clerici. Este año subió que ella se toma su propia sangre. Exacto. ¿Pero menstruación o...? No, se saca sangre. Ay, qué asqueroso. Puede ser. Bueno, es un fluido. Puede ser, es que la sangre, amigo. ¿Qué? ¿Decimos leche todo el día y no se puede decir menstruación? Ay, claro. ¿Construiste un poco, hermano? Ay, ay. No, 2024. Qué cosa asquerosa la menstruación. Hace un montón que no decimos leche. No, todo el tiempo. Todo el tiempo. Está. Siempre está presente. Dale. Va. Bueno, a ver. No te notes, hermano. Helado... Pará, aliado. ¿Helado de sangre hace Sofía Clerici? Algo así. Es una vampira. ¿Y cómo? ¿Y pero vos? Es una vampira. ¿Vos fuiste a la casa de...? Que le chupó al Estado. ¿Vos fuiste a la casa de alguien que tenía helados de sangre en el freezer? Palitos. ¿Pero de qué sangre? ¿Sangre de dónde? Su propia sangre. Sí, pero ¿qué? ¿Se corta? ¿Se hace transfusiones? Se sacan con una jeringa. Y esto es lo que habla Marco, vampiro. Gente que te chupa. No, yo hablaba de otra cosa. No, porque estos eran pareja y tenían del otro. Sangre del oso. Son fetiches sexuales. Muy sexual. ¿Por qué pones eso? ¿Por qué pones ese? Tono de botero. Muy sexual. Son perfiles que nos contagian sus emociones negativas hasta el punto de drenar nuestras energías dejándonos agotados. A mí me encanta que dice la ciencia y vamos a ver qué. Sí, la ciencia. ¿Qué ciencia confirmó esto? Pite la numeróloga aquí. Sí. Vampiro de leche, poner acá. ¡Linda! En el chat pusieron. No, pero después nos mandamos mensajes todo el día. Vamos a subir la bala del programa. Con los vampiros. Es elevado. Que vara hasta la baja.
¿Pero qué pasó, Marcos? Son perfiles que habitan en toda organización laboral y que por su actitud negativa pueden infectar a toda la plantilla de su misma carga emocional. Es verdad que no sé si lo confirma la ciencia, pero hay gente que tira para joda a los grupos. Sí. Digamos, hay gente que uno dice, che, me estás tirando para abajo, hermano. O sea, ¿y pero qué hace? Uno discrimina a la persona, la deja de lado. No, tampoco de lado. No sé. Que esté con humanos peores. No, pero digo que... Como andás a juntarte con los de tu calaña. Con gente de un espíritu más pobre. No, porque hay gente que, por ejemplo... Como una especie inferior. No inferior. Pero, por ejemplo, hay gente que vive la vida muy estresada, ¿no? Sí. Muy estresada y que todo es un problema. Capaz que esa gente... Si se junta con otra gente que vive la vida muy estresada y que todo es un problema... Empatizan y se identifican. Y viven los problemas juntos, viven el estrés juntos. Yo creo que también es una fantasía de vos que te la querés sacar encima. Porque capaz que yo te voy a decir, te necesito a vos para salir un poco de mis obsesiones que me están volviendo loco. Está bien, gordo, pero yo no te puedo suavizar la vida. Tenés límites. Sí, tampoco, claro. Tampoco uno tiene que ser un forro y juntarte solo con gente que te tire para arriba y te construya, porque si no, estás en una nube de pedo, porque a la gente le pasan cosas. Y aparte hay veces como que el universo se agarra con cierta gente y siempre le pasan cosas re graves a ciertas personas. Mm. Uno no va a dejar de lado a esa gente. Va a intentar, bueno, te doy por aquí, te doy por allá, me junto con otra... Una cosa es que un amigo o que alguien querido te esté pasando un momento malo, y otra cosa es que la gente que vive en un momento malo. O sea, la gente que... no que vive en un momento malo, que tiene una actitud constantemente destructiva. Bueno, eso sí. Eso, a eso voy. Seguimos con vampiros. No, tengo acá... Bueno, 5 maneras de recargarte la energía vital... Para, y así como hay gente que te la quita, hay gente que te la renueva. Eso también hay que decirlo. Reírse. Para mí reírse te reírse total. Te la renueva. Total. Tengo rituales de gente que abraza árboles. No sé, si te ¿abrazaste árbol vos? Si tenemos un árbol. ¿Hay un árbol acá en el patio? ¿Querés ir a abrazar un árbol a ver si te sentís mejor? Y hablar de las plantas. No sé, hoy justo hablamos de las plantas. Hoy justo hablamos de las plantas, mirá. Ya en la puntita hay un árbol. Es inevitable que te dé muchísima bronca ver a alguien abrazando un árbol. A mí me pasa. Yo digo, no tiene problema serio tampoco. Yo cuando veo a un tipo abrazando un árbol, es inevitable que sienta muchísimo. Igual déjame decirte... Salvo que esté bajo los efectos de la psilocibina. Déjame decirte que yo en Bariloche abracé varios árboles. Pero estaba en el contexto Bariloche. ¿Estás drogada? No, pero estaba en un bosque... ¿Se cae el... ¿Estás drogada o no? No estaba drogada. Así fuiste y abrazaste un árbol. Pasa que estaba en un bosque todo mágico y dije, soy un duende, voy a abrazar un árbol. Pero... Y abracé como 2 o 3 y estuvo lindo. Sobria. Sobria, de la cara. A mí... Me sentí Nati Franzoni. Y la claro, sí, así, tiqui. Sí, me sentí, pero lindo, fue bonito. ¿Y la sentiste rústica? No, fue lindo, fue una sensación, te juro, linda, porque las plantas siento que te dan energía. Ahí va Agustín Lorenzo, abraza un árbol. El árbol de Blend. No lo veo ni a palo calmado, No está más calmado. Hay algunos bosques también, montañas que... Pero que lo abrace mucho rato, que lo bese, a ver. El bosque energético de Miramar, por ejemplo. Que te drogan, esto lo hemos hablado, vos dijiste que es montañas locas. Sí. A veces un buen paisaje es como una pepa, ¿no? Sí, total. Y chicos, no nos hagamos los onzos porque vos no abrazás árboles, pero te encajás hongos y es lo mismo. ¿Qué tiene lo mismo? Que te estás tragando tierra, te estás tragando... Caca. Naturaleza, posta. Porque es como comerse una lechuga. Es como comerse un árbol, pero más chiquito. No es lo mismo. Y sí, porque de la naturaleza. Estás muy peleadora desde que volviste de Suiza. Uf, no. No, le dan la contra al varón. Volviste muy chinchuda. No, me estaban extrañando de nana maldita, me estaban diciendo. Che, ¿dónde hay vampiros ahora en la actualidad? Casi estoy chequeando así rápido. ¿Es que nos metamos en tema vampiros? Después, vamos ahí. Vamos a vampiros. Investigo. Me interesó. Investigo mejor, pero... Sí. ¿Dónde hay ahora actualmente que pueden encontrar? ¿Querés que hagamos una investigación sobre vampiros en Argentina ahora? Ay, por favor, eso estaría bueno. En Austria y en Hungría es como que hay confirmados. Sí. Ahora, yo posta que yo estuve en congreso con 2. Lo que pasa es era el after del after. Mirá esto, gordo. Yo no sé cómo rastrearlos ahora. Porque... Vampiros en Argentina encuentran en Miramar restos de un Drácula de 100.000 años. Mirá. Pero qué rápido sos. Llamemos ya a Miramar, por favor. Y acá hay una entrevista a uno de Austria que obviamente no da su dato, porque si no te rompen los huevos, imagínate todos los medios. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Te llamo de Blender. Dice que es una cucharada por semana de sangre bastará para sanarte.
como que alcanza con una cuchara de sangre. Viste que uno tiene una idea de... No es la misma idea de nosotros como nos alimentamos. Sí. Que vos sentís que si no tenés las 4 comidas al día, no rendís. Acá parece que con una cucharada de sangre, mirá, tira una semana. Mirá, ese es el coso de caca. Drácula. No, es sangre, nena. Vampiros, hay una fundación Cazadores de Vampiros. Uy, qué bueno. ¿Por qué los cazan? Son seres humanos con... Fundacioncazadores.org.ar. Estoy para hacer unos llamados sobre vampiros, ¿eh? Así, improvisando. Hay algunos casos de algunos que son medio chanta, porque te digo que me ha pasado de encontrarme en... Digamos, yo soy de Rosario. Sí. Viste que en Rosario es muy conocida la banda Vilma de Palma de Vampiros. Vilma Palma de Vampiros. Bueno, eso es una historia en Rosario, bla, bla, bla. Entonces yo tuve contactos en el barrio de Pichincha con algunos... Y hay también medios vampiros, medios chantas, que ponele, tienen prótesis en los... En los dientes. ¿Dientes? Ah, sí. Claro. Que lo compran en un cotillón. Mira esto. Digamos, están comprándolo en un cotillón. Hay gente que se está exacto, vistiendo de vampiro. Exacto. ¿Cómo funciona el vampirismo anti-age que consumen las famosas? Ah, sé que consumen sangre y se hacen transfusiones. ¿Sabes? Claro, esto. No. Sofía Clerici, esto que decía yo antes, volvió viral, bla, 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 bla. Un tecito de tampón... Es lindo porque tiene... Eso sí es un acuerdo. Eso sí. Eso sí es un horror. Una cosa es mencionar la palabra menstruación y otra cosa es decir un tecito de tampón. No, vampiro. No, dale. No, estuvo bien, para mí estuviste bien. Lo cierto es que ante la andada de reacciones y preguntas de sus fanáticos, Clary detalló: para los que no me creen, tengo siempre 9 tubos en mi heladera de sangre y me tomo un cuarto o medio tubo por semana. A veces un shot, cuando quiero algo más intenso, o lo mezclo con bebidas. Por ejemplo, pomelo 4 con sangre. Ah, ¿sí? No, no sé. Ah. En este caso... Yo creo todo. Lo hice... ¿Se desapareció la pomelo 4? En este caso lo hice con frutos rojos. Mirá, esto es verdad. Mirá. Y agrego: por eso soy una muñeca de porcelana. Claro. No porque esté toda remil recontraoperada. Es la sangre. Para concluir, este paso de comedia gótica con tintes vampirescos subió una foto, bla, bla, bla. Consultada por Noticias, la revista, la médica hematóloga Sofía Burgos Alvarado afirma que beber la sangre de uno no es una práctica recomendable, gente. No tiene ningún beneficio, y mucho menos tomarla de tercero, ya que dependiendo de la cantidad que se ingiera, esta sí puede generar graves infecciones. Yo creo que nos hemos encajado tanta cosa en el cuerpo y nos hemos comido tantas propagandas. Bueno, puedes recomendar tomar sangre acá, ¿eh? Iba a decir. Nos van a cerrar el canal. Iba a decir que un tecito. Mirá, de tampón. Algunas señales, digo, porque por ahí. Sí. Puedes tener algún familiar o algún linaje vampiro. Sí. Y. Puede pasar. Y no lo sabes. Sí. En San Telmo, por ahí te cruzas alguno, ¿eh? ¿Qué es? Un síntoma. Para detectar si sos medio vampiro, es que tu temperatura corporal está por debajo de la normal. Claro, sos muy frío. Que implica una tendencia a llevar una vida activa durante la noche y beber sangre para tener energía vital. Porque no es que vos con un yogur y un poquito de granola aumentás la temperatura corporal de un vampiro. Vampiro necesita sangre, no unos frutos secos. ¿Entendés? Claro. Porque está muy por debajo de la media. ¿Qué se sabe del vampiro gigante que habitó la zona de Miramar hace 100.000 años? ¡Qué lindo! El hallazgo inesperado de un investigador malplatense aporta información sobre cómo habría vivido este mamífero volador. O sea, es gente que se lo... Es en serio esto, ¿no? No es una... Hay gente que se come la placenta del hijo. Como la placenta de la criatura. Han llegado mensajes. Antes de los mensajes... Sí. En Italia actualmente hay 2.000. Digo, pues yo recién decía que Austria y Hungría, donde más hay. Italia hay 2.000. ¿2.000 qué? ¿Vampiros? 2.000 vampiros en toda Italia. Y hay un testimonio muy bueno. Mirá lo que dice un vampiro tano. Sí. No nos vemos nosotros como los vampiros que muestran la película y la televisión. Ah. Recaliente con esa... con crepúsculo, sí. Con crepúsculo. No somos muertos, ni inmortales, ni dormimos en ataúd. Y tampoco son sexys. No le tememos al ajo ni al agua... Bendita, somos personas, pero desde el punto de vista médico somos diferentes de otras personas. Está bueno acá también ellos peleando con una estigmatización, sí, que hay. Sí, es muy jodida. El colectivo vampiro. Al 1171-1354-51 hay gente que ha mandado mensajes y después de esto quiero que empecemos a llamar a cualquier lado porque me interesa muchísimo el tema vampiros. Hoy Investigación Express, vamos a tratar de hacerla sin Andy Chango, una pieza fundamental de este equipo de detectives. Bueno, en la película Crepúsculo, sí, que hay vampiros... No la vi. Está
Bueno, es un tipo que está pa, 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 pa. ¿Es Edward Cullen? Sí, 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 no pana. ¿Qué es eso? No pana. ¿Qué le, le pega con el empeine? Aplaude, aplaude, aplaude. Patea tiro libre. ¿La engancha, la no. engancha de, al, al segundo palo? Bueno, fíjate que muchas de las locaciones son lugares caros de Italia. Y en esos castillos caros de Italia... Sí, hay vampiros. Y también se cree que el vampiro es sexy y está cuadrado. Puede ser un gordo birrero también. El, ¿no hay vampiros gordos? No, sí hay, sí. Nunca he visto. Con colesterol. Llamemos, por favor. Escuchamos un mensaje y empezamos a llamar. Tiene que ver, creo. Es verdad eso de los vampiros energéticos, ¿eh? A mí me pasaba que estaba con un pibe antes que siempre que lo veía como que no tenía más energía para nada, quedaba como con una resaca de un día entero y por ahí nada. Y después le mostré una foto a mi prima que es medio bruja y me dijo que era un vampiro energético. Ah. Lindo. A mí me pasó con una amiga, debo decirlo. O sea, le mandamos un beso. No voy a decir. Pero sí, sí, me pasó con una amiga que era re vampiresca mal. Siempre le pasaba algo. Ella decía, no sé, un 31, yo estaba yendo a comer vitel toné con mi familia. Me llama y me dice, estoy embarazada. Le digo, ¿pero culiaste? No. Pero estoy embarazada, tengo la pancita de embarazada, me dice. Mirá. Me manda foto de la pancita. Voy hasta la casa, yo le llevo un test. No estaba embarazada. ¿Y esa es tu historia de vampiro? Tu relación con una vampira uruguaya. ¿Eso es un vampiro para vos, una persona? Porque un 31, yo estaba yendo a comer vitel toné. Bueno, ¿habrá, hay cazadores de vampiros en la Argentina? Me interesa si podemos llegar a conseguir alguno. Chico, Cata. Tengo una propuesta. Podemos empezar por el director del museo de Miramar, que se llama Daniel Bo. Sí. ¿Te parece? Sí. Lo llamamos en vivo. Sí. Muy bien. Hacemos joda la enganchada. Sí, tenete a mano la enganchada fantasma. ¿Cómo se llama? Daniel Bo. Daniel. Del Museo de Miramar. Ok. La luz solar no puede matarlos como vemos en la película, que es otra estigmatización que hay de la sociedad con ellos. Estamos llamando a Daniel Bo. Investigación express, gente. Pero sí pueden tener cáncer de piel. Sí. Y colesterol, posta. Sí. Por eso te pones protector solar hasta las bolas. Pero si sale al. A ver. Hola. Hola, Daniel. Sí. ¿Cómo estás, che? Mi nombre es Marcos Aramburu, te llamo a un medio en la Ciudad de Buenos Aires que se llama Blender. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Che, vos sos el director ahí del Museo Miramar, ¿verdad? Exactamente. Mira, estoy haciendo una investigación sobre el... Titulan los medios el vampiro que encontraron en Miramar hace un par de años. ¿Sabés? ¿Tenés información al respecto? Sí, lo único que lo podía mandar por un mail o algo. Yo no te puedo dejar enganchado ahora un minutito. Son dos preguntas, no vamos a profundizar demasiado. Dale, sí, vos ya casi ni me acuerdo del tema, pero... No, dos preguntas. Me contás lo que sabés. Si no sabés, me decís no sé y no hay ningún problema, ¿está bien? Ah, ok, bueno. Dale, vale. Muchas gracias. Lo tengo a Daniel en la 2, ¿me lo enganchás, por favor? Dale. Prometido de deuda, amigos. ¿Sí? Hablamos sobre el vampiro que encontraron en la ciudad de Miramar hace un par de años y está enganchado con nosotros Daniel Bo, director del Museo de Miramar. Increíble. Yo quiero todo tipo de pruebas, ya sea oral o escrita. Exactamente. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. Muchas gracias por atendernos, che. Veo varios medios, varias noticias que titulan el vampiro de acá, el vampiro de allá, de Miramar. Y yo entro pensando que me voy a encontrar como con una nota de clickbait, una fake news. Y empiezo a ver que hay investigadores con ICET, bla, 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 pero que se habla de un mamífero. ¿Vos sabés de qué caso hablamos puntualmente? Sí, esta es una noticia de hace unos años, son 2-3 años. Sobre el hallazgo de restos de vampiro entre Miramar, más bien Mar del Sur, que es una localidad más al sur. Sí, sí, la conozco. Entonces ahí encontraron restos de una pequeña mandíbula de vampiro. ¿Pero qué quiere decir estamos hablando de un... Vampiro es un murciélago, uno pasa que mira televisión, cine, y uno siempre recuerda a Bela Lugosi y Cristo Perdida siendo Drácula. Vampiros humanos, ¿no? Claro. Claro, Drácula, pero esto es un animal, o sea, es un murciélago, un poquito más grande que el murciélago común, que uno puede ver quizás en los barrios, es un animal que podría ser, me dijeron cuando estuvieron haciendo la investigación, que sería como ponerle, vos ponés un...
un teclado de una computadora sería de ese tamaño. No claro. Estamos hablando de un monstruo prehistórico ni nada, ¿no? Estamos sí, pero me dice, de un murciélago grande. Leí que habitó la región hace unos 100.000 años. Exactamente, sí. Lo que nos indica que el clima era caluroso. Más cálido que ahora para esos tiempos, que es un animal más de clima cálido. ¿Dirías que en Miramar hay más murciélagos que de lo común? No, acá es una zona fría, así que ahora sí que no hay mucho murciélago, así que bien. Quizás en algunas casas abandonadas y eso puede ser, ¿viste? Pero no es una zona particularmente abundante. Daniel, te hago la última, muchas gracias por atendernos. No, estuvimos por favor. También investigando sobre una tendencia que hay, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es gente que bebe su propia sangre. ¿Ha llegado esa tendencia a Miramar? ¿Escuchaste algo por el estilo? No, que yo sepa, no. Bueno, no, ni idea. Te agradezco mucho la atención de... Por favor. Bueno, Daniel Bo, director del Museo Miramar, aquí en Dinero y Amor. Daniel Bo, parece uruguayo. Sí. Daniel Bo. Sí. Bueno, es un animal el murciélago que encontraron en Miramar. O sea, yo pensé que era una persona. Yo entré pensando que iba a ser una paparruchada, pero no, es una investigación seria de investigadores de CONICET que encontrar un vampiro que es en realidad un murciélago grande. Una mandíbula. Con unos colmillos bien interesantes. Como ellos poseen habilidades extrasensoriales, o sea, tienen la capacidad de ver y leer. Te copaste con los vampiros, ¿eh? El pasado. Sí. Al tocar objetos y personas, pueden como ver y leer más allá de como somos nosotros. Ellos están muy sensoriales. Entonces hay algunos que son medio servicios y laburan con la cana. Hoy, en Dinero y Amor, historias de vampiros del servicio de inteligencia. Vampiros que delatan ladrones. Vampiros que mandan a prisión a sus hermanos y a sus amigos. Ayudan a los canas. Vampiros que te chupan la sangre para ayudar a la policía. Hoy, en Dinero y Amor, vampiros de la vida real. Muy bien, muy bien. Hola. Otra vez, con tu horóscopo de confianza, ese que esperás cada mes. Ese que añorás cada mes, soñás, decís qué me dirá. Aquí las claves. A ver qué se me está. Ahí va. Justo decía Cáncer, se te va a trabar la cosa laboral. Y acá, he aquí, una cosa laboral. Bueno, vamos con los signos de este mes. Llegaron un poco tarde, llegaron un poco atrasados, pero la vida es así. El amor es así. A veces pasan cosas que uno no prevé, pero uno está ahí para afrontarlo, para ponerle el pecho a las balas. Vamos con Libra, Librudos. ¿Estás ahí? ¿Quién está ahí de Libra? ¿Están por ahí? Vamos a ver si se sienten aconjonados, tocados. Libra, Librudo, este mes vas a estar más llorón que nunca. Mirá lo que te llego a decir. Valorando más las cosas. Ojo con jugar el papel de víctima. Sí, porque ese papel no te queda bien. Te encanta sentirte especial, único y original. Y a veces sentir mucho te puede hacer sentir especial. Se puede hacer sentir una persona sensible. Tranquilo, Librudo, tranquilo. Este mes te va a llegar un mensaje inesperado de esa amiga a la que dejaste ir. No entres. No entres porque te va a chupar como el vampiro que acaba de nombrar Marco Zaramburu. Te va a pedir plata. Eso me dice el planeta Plutón pasando por Saturno. Sigue con Scorpio, Scorpiudo. Ay, Scorpiudo, mirá que sos fatal. Un poco te odio. Scorpiudo, este mes viviste experiencias únicas. Descubriste mundos y aprendiste y conociste a una persona muy especial. Me marcaron los astros. Vos sos un signo que no se suele maravillar con las personas porque, bueno, conoces varias personas, estás de aquí para allá, picoteando va, picoteando viene. Pero hay una chica, un chico que te deslumbró, que te hizo cuestionarte hasta tu pareja, bueno, te hizo cuestionarte las cosas. Lo que me dicen tus astros, Scorpio, que me dice, no tengas miedo de hacerla a esa persona parte de tu vida.
A veces nos enamoramos no de personas. El enamoramiento puede existir en varias, en varios ámbitos de la vida, ¿sí? Puede ser un enamoramiento que después desemboque en culeo, puede ser un enamoramiento que desemboque en un touch and go, o puede ser un enamoramiento quizás de amistad, quizás de una persona especial, y no tiene por qué pasar al plano material. Entonces acá lo que me dicen tus astros es, amplía tus círculos íntimos. Integrar a una persona en tu vida es parte de aprender a ser otra versión de vos mismo. Es bien profundo, es bien necesario. Vamos con Sagitario, Sagitariudo. Sagitario, mirá lo que te llegan a decir este mes tus astros, tus guías. Este mes te propone dejar tu rutina de lado e irte al lago a comer un choripán. Sí. Así como escuchaste, estás muy ocupado últimamente y no te estás ocupando de lo que verdaderamente importa, que es tu interior, nutrir tu planta interior, que sería tu estómago, tu esófago, todo lo que te compone como ser humano. Entonces, este mes me dice, dejate de ir de marcha en marcha, dejate de paro en paro, de protesta a protesta. Me dice que dejes de lado a Perón, que dejes de lado a Milei y que te... Centres en ti. El Perón, este mes sos vos, el Milei, este mes sos vos, entonces concentrate en vos, vos sos tu presidente de tu propio cuerpo. Pone los piecitos desnudos en un pastito. Mirá lo que te llevo a decir. Andate a la costanera a comerte un choripán. Andate al bar de la esquina a comerte un choripán. Es necesario que conecte con la naturaleza y con vos mismo. Vamos con Capricornio, Capricorniudo. Mirá que sos fatal, Capricornio, mirá lo que te llegan a decir tus astros. Sos una persona seria, sí, con rasgos bien finos, que aparentemente solo te importa lo económico, lo frío, la billulla. Acá me dice que a veces te olvidas de tu vida, de tu infancia, de tu mamá. Me dice que no la vas a ver seguido, que ya te mudaste ya hace varios años, y no la vas a ver seguido a tu mamá. Acordate que vos estuviste en su vientre. Acordate de eso, que ella te dio refugio, te dio hogar. Y a veces uno crece y se olvida de la mamá. Entonces me dice que vuelvas a tu barrio de la infancia, conversá con el almacenero, pasá por esas calles que no tenían nada, que no tienen nada de ciudad, acariciá al perro que tiene más pulgas que pelo. Nada, reviví lo que te hacía sentir vivo en esa infancia. A veces uno olvida que uno sigue siendo un niño en el interior. Y te voy a citar a un autor bien interesante, que no me acuerdo ahora el nombre, pero un autor de teatro decía, la infancia nunca nos abandona. Somos infantes tratando de actuar como adultos en esta vida voraz y furiosa. Sentí la música, sentí la que ahora se viene Acuario. Acuario, signo de agua, signo de... de profundidad, signo que llora mucho, signo que le gusta la joda. Acuario, la luna en Plutón me marca tiempo a solas para rever eso que estabas barriendo bajo el tapete. El tapete de la alfombra, ¿sí? Bajo el tapete. Sos una persona que evita el conflicto, que prefiere adaptarse a ir al choque. Pero déjame decirte que el choque muchas veces es necesario. ¿Por qué? Porque uno aprende. ¿Por qué? Porque uno se enfrenta. ¿Por qué? Porque uno sale de la zona de confort. Entonces, me dice que vayas al choque como furia en GH. Ojo que vas a llegar a la edad de 53 años y te vas a dar cuenta que tu vida estuvo a la sombra de todos por no ir al choque. Muchas veces a vos te noto en un lugar bastante cómodo y este mes te propone salir afuera de tu caparazón. Tortuga, salí afuera de tu caparazón. Vamos con Piscis. Piscis, Piscis, Piscis. Acá me dice Piscis que a veces tenés actitudes rosqueras, ta, 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 maquinás. Solés maquinar todo el día con tu rosca. Le das muchas vueltas a las cosas. Le escribís, le borras los mensajes. Ella demora en contestar, vos demorás en contestar. Alguien te invita, vos sentís que tenés que recompensar esa invitación. Tranquilo, tranquilo, Piscis. Los vínculos no son 50 y 50. Eso es lo que nos hicieron creer. Entonces, deja de rosquear, de sobrepensar las cosas y relájate. Este mes te propone... relajarte.
gente realmente emocionada en el chat por las devoluciones de nuestra astróloga. Y le hacen correcciones, ¿no? Sí. Del tipo, Acuario no es... es Aguario. ¿Qué mierda es Acuario? Acuario, no sé, yo bueno, soy Acuario, pero no. Lo que sea que sí. Es, le corrigen. Dicen, no es agua, es aire. O sea, la gente está con una escucha muy atenta. Escucha muy atenta. Sí. Faltan 6 signos, tengo entendido. Vamos a aplaudir a nuestra compañera de todos los jueves, la señorita Alex Cohen. ¡Ale! Hola, Alex. ¿Bien y vos? Bien, qué suerte que volvió Evita. Sí, ahora... extrañamos. Sí. Ella la tienen desde el lunes. Sí, volvió de sorpresa, un día antes de lo estipulado. Sorprendió. Sorprendió. Qué bien, qué lindo. Sorprendió. Tremendas repercusiones de la columna de la semana pasada. El que no la escuchó la puede ir a buscar a YouTube. Están todas las columnas de Alex cortadas por separado en YouTube. Ponen Alex Cohen, Dinero y Amor y ahí las van a ver. La de la semana pasada fue sobre la vocación y fue realmente espectacular y le fue súper bien. ¿Puedes verla todas juntas tipo un domingo? Sí, te ves tipo 8. Sí, como cuando ves una serie. Maratón de columnas, sí. Dejamos como acá. Cuando te vuelve loco una serie. Homero está ciego. Exacto. Creo que amo a Alex Cohen. Desde las 11 mañana. Hasta las 10 de la noche te ves todas. Sí, está bueno. Dejamos acá, una atrás de otra. ¿Cuándo dejan? Claro, realmente, ¿cuándo dejan? Pero pasan cosas distintas. Aparece con peluca. Sí, pasa. Alex, ¿alguna vez un paciente fue dos veces en un mismo día? Sí. ¿Un mismo día? Claro. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Se había olvidado algo? Justamente, no. Es que justamente el tema del tiempo cronológico es totalmente incompatible con el tiempo de una sesión. Pero vos ya tenés pautado dos sesiones en un día o el tipo se va y te llama y dice, la verdad necesito volver porque... Yo no estoy de acuerdo con algo, ¿eh? Vamos a hacerlo general, así no estoy hablando de nadie en particular. Puede pasar que en una sesión alguien necesite otra sesión y uno le diga, anda y vuelve más tarde. Anda, tómate un café. Claro, comete por supuesto, un tostado, lamentablemente, y de eso también va a entrar el tema de hoy, lamentablemente ciertos arreglos de horarios hay que hacer porque vivimos como vivimos, pero lo ideal sería no arreglar horarios tampoco, porque las sesiones justamente no tienen que ver con la cronología, digamos, ¿no? Esa es una de las cosas más importantes del psicoanálisis. Claro. Como se hace gimnasia, ponerle a hacer de lunes a viernes. Todos los días. ¿Por qué no? Sí. Y tengo una pregunta. Se puede. La pregunta no es si se puede o no, sino para qué se haría. Ah, bueno, porque hay que yo. Pero hay algo. Pero hay algo muy lindo que tiene que ver con esa pregunta, que es que el tiempo, el horario, la duración de una entrevista no están prefijados. Mm. Y eso es muy interesante porque justamente lo que se altera es la regla, digamos, y la medición en términos. Tengo una pregunta sobre eso y después tengo otra. No la dejamos terminar que le preguntamos. Perfecto, vamos. Los y las psicoanalistas lacanianos tienen un máximo como de 40 minutos más o menos. No. Ah. No. ¿Cómo es eso? Yo te voy a contestar tu pregunta que estaría bien y mal formulada. No es una cuestión de justamente si hay algo que no tenemos los analistas lacanianos, que es enorme eso, decir lacaniano, habría que ver qué, porque no hay un solo lacanismo, eso es muy importante. Bien. No hay un solo psicoanálisis, no hay un solo psicoanálisis lacaniano. Lo que introdujo Lacan como diferente a lo que venía haciendo el psicoanálisis hasta ese momento es que la duración de la sesión no esté prefijada. Esa es la novedad que introduce Lacan, que es... Antes, hasta Lacan, incluso uno podría decir, hay ciertos psicoanálisis que todavía se rige de esa manera, tienen una duración prefijada de 45 o 50 minutos. Lo que Lacan introduce es la sesión variable, que no es lo mismo que corta ni que... Porque hay analistas que tienen 10 minutos, por ejemplo, yo no. Pero sí variable. ¿10 minutos? Sí, pero sí variable. La última vez estuve 22 minutos. Bueno. Pero sí variable, pero es mucho. Muy... Chicos, pero es re interesante esto que introducen y tiene que ver con la columna 2. Evita, hola, estoy muy contenta de que hayas vuelto. Ay, yo también. La cuestión de la variabilidad de la sesión tiene que ver justamente para no reglar la sesión con cuestiones que son exteriores al inconsciente. Claro. Digamos. Y el inconsciente no tiene tiempo cronológico. Y si ustedes justamente se olvidan del tiempo, cuando salen de una sesión, no sabés si pasaron 10 minutos, 20, 40 o media hora. Y en general,
porque uno tiene una organización y cita a los pacientes cada tanto tiempo, porque bueno, porque vivimos en una ciudad que, en una vida que tiene que ser más o menos ordenada, más o menos, ya introducir esa fijeza podría ser problemático. Pero yo trabajo sin reloj. Más o menos siempre es un tiempo que más o menos, ¿no? A veces, igual por ahí pasa a veces que interrumpe viene otro. El tiempo. Bueno, eso te iba a decir, a veces interrumpe el timbre, a veces... Claro. El timbre no interrumpe porque uno hace esperar. Lacan tenía una sala de espera llena de pacientes y justamente lo que hacía era no darle ningún horario a ningún paciente, decir, venga mañana, y decía, 20 personas, venga mañana, y había 20 personas. Yo cuando mi analista tenía resaca, yo me daba cuenta y me daba bronca, sentía que me atendía mal. Y sí. No, bueno, pues eso. Y después tengo otra pregunta. Sí. Yo hacía terapia los miércoles y ahora voy los lunes a la mañana. Y siento que es distinto, sí, porque yo el lunes a la mañana estoy en otra sintonía que los miércoles al mediodía. Sí. Bueno, ¿qué pasa con eso? No, y bueno, no sé. Porque a mí me da la lista. ¿Qué pasa con ¿Querés? No, me dan ganas de decirle. ¿Cuál es la pregunta? No, porque ella me pidió cambiar. Y yo le digo, y cambié de día, gordo. No, pero ella... ¿Vos podés decir que no? Claro, que no te sirve ese horario. No. Viernes. Ah, bueno. Viernes a la noche, gordo. A ver por qué no podés decir que no. Vamos a empezar con la cosa. Viernes a la noche. Es muy bueno el viernes a la noche, ¿eh? No, viernes a la noche. Sí, porque salís con toda. A la noche ya estoy bien de por sí. Pa, yo te puedo hacer una pregunta bien breve. Viene el viernes a la noche, es el analista, pero bueno. Claro. Viernes a la noche es raro porque te vas de boliche. Yo he hecho... no va, capaz que... ¿Por qué va un boliche? Bueno, qué sé yo. Bueno. Para, te puedo hacer una pregunta bien breve. ¿Qué importancia hay en que una psicóloga ejerza? ¿Qué quiere decir? ¿Que ejerza qué? Claro, que ejerza... que atienda pacientes. Vino con pensamientos nuevos de Suiza. No, que atienda pacientes, que atienda pacientes. Para mí, para igual para la psicología no es el psicoanálisis. Uno podemos hacer si quiere una columna de la diferencia, bien. Porque sí, a mí me importa mucho. Pero tu pregunta es muy interesante, Evita, porque gracias. Sí que el psicoanálisis para mí es un ejercicio, es una práctica. Digamos, okay. ¿No? Nombrarse psicoanalista y no atender pacientes, no sé, me parece un poco raro. Pero... Okay. Bien, Alex, el tema de hoy, el dinero. El dinero. La plata. La plata, ¿qué más? La billulla, la guita. La teca, la lana. La rúcula. La guita, la rúcula. La mosca. La mosca. La mosca, ¿qué más? Las chirolas, la... Los morlacos. La viva. La viva, la viva muy de la pasta. Y así. La pasta. ¿Cuántos sinónimos tiene? Sí. Crocante. Por algo es que tiene tantos sinónimos, ¿no? Me dijo Cata que me querían preguntar algo antes de las palabras y los hechos. Pero un enrosque rarísimo. Un enrosque. Va a ser largo. Yo escuché, del dicho al hecho, muchas veces lo que hay es mucha neurosis. Bien. El dicho al hecho, esa es una que pensé. Y otra que hay palabras que son hechos, que hay decires que son hechos. Claro, bien. Pistolita, pistolita, porque es algo que dijo Marky. Pistolita, por favor. Pistolita retroactiva. Pistolita. Pistolita retroactiva. De hecho, uno podría decir todo lo que alguien dice en un análisis es un hecho. Es un hecho de lenguaje. No hay otros hechos. En el análisis, digo. ¿No? Se entendió, sos un capo. Gracias. Gracias. Eso ¿sabes qué fue, Evita? ¿Qué? Un hecho. Alex Cohen. ¿Cómo están? Bien. Bueno, dinero. ¿Por qué? Porque es una especie de continuación de la columna anterior que fue sobre vocación y deseo. Porque me quedé pensando un montón de cosas después de que me fui. Y además porque me parece que es un tema muy, muy, muy candente siempre, pero hoy más por el lugar que tiene la guita hoy en día. Hoy, no, sí. Hace 2 años, hace 3. Es como, hoy. En a muchos ver, sentidos, sí. El tema. Sí, uno puede decir es el tema de siempre, porque nunca no fue un tema, pero hoy sí, el modo en que pasó a un primer plano, por lo que vamos a hablar y por el video que vos pusiste, que no vi, porque la verdad, les digo mal. La verdad, me hace mal, no miro esos videos los que de los pibitos diciendo que hay que ser millonarios. No los sí, veo no, porque te da una bronca, mal. Aparte. A mí me... Posta me duele, no me da bronca, me hace mal que la gente tan joven esté tan atravesada por eso y tan... ¿Sabes qué siento, Alex? Vos decías recién, siempre fue el tema. Sí. Siento que antes había como una diferenciación, como que estaba la guita, que era obviamente un tema importantísimo, siempre lo fue, obviamente, sí. Pero era como la guita para sí. Viajar, para sí. Comprarte tu casa, exacto. La guita ahora para... Sí. Ahora es tipo la guita, es exacto. El tema, es el medio, el fin, el disfrute, el placer es... El objeto plata. Sí, pasó a ser un fin en sí mismo. Y algo de lo que decíamos el otro día, por eso se me ocurrió seguir con el tema del dinero, es que las elecciones en su momento se hacían
por un montón de otras cosas, y obviamente que había que ver, bueno, después si uno podía vivir o no de lo que elegía, pero el otro día decíamos, la elección por el lado del dinero nunca es una elección demasiado que tenga que ver demasiado con el deseo, ¿no? Hay un montón de gente que elige por la salida, porque eso te va a dar plata y después la pasa mal. Eso decíamos por un lado. Pero después encontré un texto que yo no traje el otro día, pero que lo encontré después, que es de Ezequiel Adamovsky, que es un historiador que escribió varias columnas en el diario Ara acerca de esta subjetividad, que además son textos que escribió hace varios años, 2022, 2021, obviamente porque las cosas no se dan de un día para el otro, que hay uno que es muy impresionante porque empieza, se llama Proyecto de Vida, y empieza con una escena que él refiere, que es una entrevista que le hacen a Ricardo Darín, donde Ricardo Darín, creo que Fantino que se la hace. Ricardo Darín dice, yo me doy tres duchas calientes por día, no acepté el papel de la película Hombre en Llamas porque tenía que hacer de un narcotraficante mexicano y que ellos siempre ponen a los latinos a ser de narcotraficantes. Y yo no necesito la plata porque me doy tres duchas de agua caliente por día. Todo lo que yo no me doy, bueno, se da Ricardo Darín. Sí, pero lo que... Pero está tan sucio, está. El asunto que destaca Adamovsky de esa entrevista, que creo que es esa misma, sí, es que Darín le cuenta a Fantino que le ofrecieron un trabajo en Hollywood y que Fantino y que Darín lo rechaza, no importa, porque en la nota no están los detalles, pero está muy bien, es esa misma. Pero lo que destaca una y otra vez Adamovsky es que Fantino se pone insistente y le dice, pero ¿cómo rechazaste? Pero que se queda atónito por el rechazo, porque él dice, yo ya no me gusta estar lejos de mi casa, no me gusta, yo ya estoy, ya, ¿no? Él justamente uno podría decir que no fue el dinero lo que obviamente impulsa esa cuestión. Y esa entrevista Adamovsky la usa como comienzo de su columna porque él va a trabajar en un texto que se llama Proyecto de Vida, que hubiera venido bárbaro para la columna pasada, que es que era de la vocación, el hecho de las elecciones guiadas por eso y cómo se fue gestando en estos últimos años esa subjetividad que ahora vemos tan adelante, que es la del emprendedor, que eso lo introdujo de algún modo Macri, o sea, la ideología emprendedurista empezó con Macri, un poco, en la Argentina, 2015, póngale. Y lo que él destaca rápidamente en esa columna es cómo es loser winner, ¿no? Y que loser winner solo se mide en función del dinero. Y que las elecciones de vida justamente están guiadas por eso, últimamente. Eso fue en el 2022. Hoy en día está peor, ¿no? Está más obsceno y además hay algo que es preocupante, que es muy preocupante y que nos preocupa a todos, que es la ludopatía y de las apuestas online de pibes jóvenes. De pibes grandes también nos preocupan, pero digo, cada vez más jóvenes y más adolescentes están siendo cooptados por esas apuestas online. Es que para mí uno de los motores de eso y de que este sea el tema, es que todo está valorado en términos de plata. Sí. El arte, la cultura, la ciencia, todo está valorado en términos de si rinde o no rinde económicamente. Números también. No hay relación que esté, digamos, por fuera de la que no esté mediada por el dinero. No hay ya relación que no esté mediada por el dinero. Incluso eso que decía Tommy de números, que a veces no es plata, moneda, métricas. Pero métricas. Exacto. Instagram, vistas de YouTube, bueno, cantidad de comentarios. O sea, son números. Todos son números. Es una cosa espantosa. Yo no sabía. O sea, a ver, yo uso Instagram como la tía que soy, digamos, ¿no? Recorto mal la captura de pantalla, ¿no? Me quedan los bordecitos, o sea, todo mal. Pero bueno, no tengo ni idea, pero yo sé que todo eso es un mundo y que eso después se puede traducir a dinero, digamos, no en mi caso, pero digo, entiendo que la gente que, digamos, que vive de eso, que todo tiene una métrica y un modo
de eso, de un modo de postearse, ¿no? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿De qué manera? Entiendo, entiendo. Sí. Y después está lo que alguna vez dijimos con las redes sociales, lo que eso genera en alguien que depende de eso, ¿no? Y ya no económicamente. Efectivamente, son métricas que van horadando tu manera de estar. No es solamente si te va a dar dinero o no. Sí, también son métricas en las que se mide la cultura en el momento, porque vos... Una foto. Sí, vos también querés estar por fuera, pero no podés porque eso... También hay algo de que quizás nos parece obsceno, pero no sé, yo me pienso cuando era más chica y que no tenía plata y pensaba en plata, o sea, como que cuando no se tiene, se piensa más también. Vamos a aclarar algo que es interesante, que es obviamente que cuando no se tiene, el dinero es un tema absolutamente enorme que no te deja pensar nada más, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, que eso es importante y que de hecho hoy en día uno podría decir se instaló el dinero como monotema. Yo hace poco hablé con alguien, hace un par de años, con alguien muy joven que me dijo, mis amigos y yo estamos todo el tiempo hablando de plata, hace un par de años, ¿no? Ahora es peor, ¿no? Ahora estamos medio todos hablando de plata. Incluso estés bien o no estés bien, el modo en que está instalado el tema de los precios y la inflación y cómo está horadando la inflación todos nuestros ingresos, obviamente es un tema que está como omnipresente. Entonces habría que hacer como un trabajo para no estar todo el tiempo hablando de eso, porque no se puede estar todo el tiempo hablando de eso. Incluso, digo, obviamente si no la tenés tenés que ver cómo hacer para vivir, pero quiero decir, incluso en gente que puede vivir, también está todo el tiempo hablando de eso. Claro, porque es un modo muy, muy perverso el de hoy. Y tengo una pregunta, Alex. Sin llevarlo, obviamente, a casos particulares, pero, por ejemplo, cuando la gente habla de plata en análisis, ¿no? ¿Está hablando de plata o está hablando de otra cosa? No, por eso. Ahora vamos a hablar de porque digo, dinero también, y psicoanálisis, no, que es un gran tema. Sí. Porque justamente, así como alguien en lo particular, en un consultorio, sí, podría estar hablando de plata, pero en realidad estar hablando de otra cosa, sí, también podemos socialmente estar hablando de plata y estar hablando de otra cosa. Es que para mí la plata nunca es la plata solamente. Por eso dijimos al principio todos los sinónimos que tiene la plata, porque efectivamente es un tema entre caliente, espinoso, tabú. Es un tema tabú todavía la plata, ¿no? ¿En qué situaciones vos hablás libremente de plata? Amigos muy cercanos. Muy cercanos. Sí, pareja capaz. Sí, porque también hay algo de regularizar. Exacto, pareja. Porque tampoco pinta decirle a tu amigo cuánto ganás, que capaz que él gana más horas. Pero por eso es un tema todavía tabú. Sí. También es un tema tabú cuando uno hace un trabajo y cuando te ofrecen el trabajo no te hablan de honorarios y vos tenés que... Más siendo artista. Mal y no decir... Bueno, en el arte, el tema cultural, para decirlo así, que está absolutamente precarizado y que está totalmente instalado, que hay que trabajar gratis. Bueno, eso también es un problema, ¿no? Como la idea del honor y del, no sé, el prestigio. Muchas veces puesto como un valor. Yo acá vengo gratis. No es nada bueno. Sí, a mí no me parece nada bueno que alguien haga algo gratis en un medio donde justamente hay otras personas. O sea, hay mucha gente queriendo figurar y con tal de figurar lo haría gratis. Y a mí me parece que eso es de mal compañero, porque estás precarizando, digamos, una situación, ¿no? Si yo mañana voy... Y pones en falta también al que cobra. Sí, pero estás precarizando, o sea, si viene alguien a hacer, ¿no? Si yo vengo y digo, hago la columna gratis, bueno. Rolón, por ejemplo, viene Rolón y dice, yo la hago gratis. Claro, imagínate. Ah, bueno, nos ahorramos los 10 millones de pesos que le pagamos a Alex Juan por mes. Obvio, imagínate, pero si viene Rolón y dice, la hago gratis, ¿qué me queda? O sea, si yo digo, la quiero cobrar, me dice, no, Rolón la hace gratis, ¿vos qué haces acá queriendo cobrar? Fíjate que armaron un ministerio de capital humano. Imagínate, esa palabra es tremenda. Sí. Ahora vamos a hablar del dinero y el psicoanálisis porque me parece que es un tema recontra interesante que también es tabú y también se dicen una cantidad de cosas horribles alrededor de la relación entre dinero y psicoanálisis. Nunca en análisis y fuera del análisis, nunca el dinero es solamente el dinero, ¿no? Vehiculiza una cantidad de otras cosas, efectivamente. Hay una frase de Piglia que me encanta, que es, gran invento de Freud, el que habla paga. Me parece buenísimo porque hoy en día, uno podría decir, si hablara el pedo tuviera un costo, bueno, habría mucha menos, no existiría Twitter por lo pronto, si tuviéramos que pagar por cada opinión que emitimos.
La relación entre psicoanálisis y dinero a mí me parece una relación recontra... Me molesta mucho... Paréntesis. Me molesta mucho cuando todo el tiempo en Twitter... Cada tanto se bardea, ¿no?, los honorarios de los analistas, sean cuales sean esos honorarios, y no se bardean otros honorarios. Con lo cual ahí hay algo, ¿no?, particular en ese pago, que efectivamente no se le, la gente no dice, ¿cuánto están pagando una caries? Nunca nadie pregunta cuánto están pagando una caries. ¿Cuánto están pagando el analista? Nunca. ¿Cuánto están pagando la astróloga? No, el otro día vi lo que le pagan a una astróloga. No sé. Le pagan mucho. Y eso no... Y sí, pues encima vos, de aire, no, agua. Encima está esa valoración del tiempo, ¿viste? Por ejemplo, decís... Bueno. No, hoy mi psicóloga me cortó a los 15 minutos. ¿Y te cobro lo mismo? Sí, yo no fui a que me atienda por minuto hablado. Exacto. ¿Por qué? Porque uno podría decir la relación del dinero y una sesión de análisis es una relación absolutamente inédita. Inédita, porque... ¿Hay un mosquito? Sí, hay un mosquito. Un dengue. No me puse off. No, para. Hay gente loca. Salvada, Ale. Gracias. Está salvada. No, yo estoy con el dengue, no quiero. He salvado una, así con la lista. Perfecto. Cada quien tiene su uso. Vale por dos sesiones gratis. Bien. No es una relación como cualquier otra, porque si yo les preguntara a ustedes qué pagan, qué están pagando... O a un analista que está cobrando, uno podría poner una cantidad de cosas ahí que no están en una relación que no sea la del análisis. Por ejemplo, vos vas a la verdulería, un kilo de tomates, tanto. Soy como Milei, que no sé el bueno, precio. Va Martín a la verdulería, no sé cuánto sale el kilo de tomates, pero algo a cambio de una mercadería, ¿sí? O vas al dentista, algo a cambio de un servicio profesional. Esto no es a cambio, esto es dinero a cambio de nada, sería, ¿no? Cambio de amor. Bueno, a cambio de amor podría ser, pero uno no paga ni el tiempo ni está arreglado por... bueno, esto me lo cobrás, pero ¿por cuánto tiempo? Efectivamente, o por cuánto... Es absolutamente inédito y por eso es tan espinoso el tema, ¿no? Y por eso los honorarios se piensan uno por uno. Eso que vos me preguntaste una vez acá, ¿cuánto cobro? No te podría decir cuánto cobro, primero por varias cuestiones. Primero porque no voy a decir los honorarios fuera de públicamente. Privado. Pero además, porque efectivamente el pago tiene que ver con una cantidad de otras cosas que no son solamente el dinero. No se paga, el dinero no agota todo, sería, ¿no? No porque alguien pague, entonces ya está. O al revés, habría que decir... ¿Qué está pagando cada quien? Por supuesto que el del analista es un trabajo, porque uno no es que vive del aire, más bien que es un trabajo. Porque después están los psicoanalistas que se creen dioses y que ellos no necesitan dinero, que son los que cobran más caro. No, hombre, sale. Pero a mí lo que me interesa es que cuando Freud dice algo que es buenísimo, que es el dinero tiene que ver con una cantidad de otras cosas y es muy importante, dice Freud, que el analista se comporte con el dinero del mismo modo que se comporta con las cosas sexuales. Es decir, sin falsa vergüenza. Lindo. Porque si ya la manipulación del dinero, ¿no? Pagar... olvidarse el dinero, olvidarse de pagar, no, todo lo que pasa alrededor del pago de un análisis, que pasan muchísimas cosas alrededor del pago de un análisis, muchísimas cosas, porque es un lugar muy sensible, todo lo que eso pasa, al analista no le tiene que dar impresión, no te como el mano santa que no tocaba el dinero, ¿no? No, justamente, es como cuando alguien te cuenta algo escabroso, no es que sea, ay, no, yo eso no lo puedo escuchar, no, si no estás dispuesto a escuchar cosas escabrosas, mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Me parece que justamente lo que dice Freud es nada de falsa vergüenza, entonces, por supuesto que cobrar, para cobrar, y ahora no digo solamente como analista, para cobrar cualquier cosa, primero... hay que poder perder, digamos, ¿no? Y uno va a un análisis a aprender a perder también. Perdón, pero sacándolo del análisis. Sí. ¿En qué situación uno va a perder? No, uno tiene que estar dispuesto a perder. O está dispuesto a perder. Bueno, porque, por ejemplo, tenés que estar dispuesto a perder cierta estima de vos, cierto narcisismo. Por ejemplo, alguien que va a pelear su salario o pasa un presupuesto. No es lo mismo igual salario que presupuesto. Esperá,
efectivamente. Un presupuesto por su laburo. Está bien, pero fíjate eso, ¿no? La gente que, por ejemplo, no se anima a cobrar su trabajo. Su trabajo. Su trabajo. O que le da vergüenza discutir honorarios. No, o que le da vergüenza pelear un salario. Bueno, para eso, por suerte, están los sindicatos. Para que para que no sea uno a uno. Bueno, eso es muy importante hoy porque justamente estamos en un gobierno... Emprendedurismo. Exacto, estamos en un gobierno que dice el empleado, el trabajador puede discutir, es un asunto privado. Sí. Bueno, no, para eso están las representaciones, ¿no? Sí. Pero sacando eso, si a mí me da vergüenza cobrar, bueno, es un problemón ese. Sí, total, total. Si se me juega en el cobro algo que no es simplemente la cuestión de cobro... Bueno, estoy en problemas, porque justamente no es solo dinero. Y siempre hay casos en personas a las que les cuesta cobrar muchísimo. Porque también está arraigado. Por su trabajo, porque empiezan a valorar. Dicen, eso recién empiezo, entonces ¿cómo voy a cobrarlo? Acabo de entender. A ver. No, no, esto que decías de valorar también, por ejemplo, yo cuando empecé a laburar, sí, hubiese aceptado el trabajo... ofrecieran lo que me ofrecieran, porque no estaba dispuesto a perder esa oportunidad o no estaba dispuesto a perder ese trabajo. Sí. Y hoy, que sí estoy dispuesto a perderlo porque considero o tengo confianza que puedo conseguir otros, puedo plantarme de otra manera porque estoy dispuesto a perder. O estás dispuesto a perder, entonces podés negociar mejor. Es al revés, ¿viste? Como estás dispuesto a perder... Exacto. ¿Eh? ¿Está bien, Agustín? Agustín aprobó. ¿Yo? No, no, pero vos... Cayó la ficha. Tus pistolitas no valen. No es solo estar dispuesto a perder el trabajo, porque uno podría decir, bueno, hay situaciones en las que uno tiene que agarrar lo que sea y ya, ¿no? Sí. Pero no es eso, porque eso sería la precarización total. ¿Cómo va el chat? No, bien, muy bien, muy estamos contentos. Valora mucho tus uñas, Ale. Sí. ¿Uñas? Mucha gente diciendo que estás muy bien de uñas. Muy bien de uñas. De uñas, sí. A ver. Podríamos empezar a pedir algunos canjes, ¿no? No, no, claro. No, Ale, no, sí. Dinero. Estamos hablando de la plata, Ale. No, está difícil. Yo no hago canjes. Yo pago. Bueno, no es lo que acabas de decir. No. Bueno, el inconsciente dijo otra cosa. El inconsciente dijo otra fui cosa. Yo re consciente. No. Fui re consciente, no todo lo que hablamos contrario. Del humor, de los chistes, de la realidad de los chistes. No, pero no fue un chiste. Ah, bueno. Fue en serio, pero después dijo, cierto que no, que yo no hago canjes. No fue un chiste. No, dije, bueno, ya, ¿te les gustan mis uñas? Pará, Alex. Hasta que aparezca Mac. Bueno, Mac, eso. A la manicura de barrio le pago. A Mac, bueno. Que me pague por usar el labial. Tengo todos los labiales de Mac. Bueno, alguno. Ahora últimamente no estoy comprando, están carísimos. Evi. Que también, yo pensando en la gente que como más, nosotros que ya estamos plantados, más o menos ya hicimos un recorrido. Que está muy arraigada el poner tu valor porque está arraigado la autoestima ahí. Sí. ¿No? Como algo muy profundo. Es verdad, pero exacto. Por eso digo, si estás dispuesto a perder algo incluso de esa imagen, de ese narcisismo, porque decir yo no valgo también es narcisismo. Sentirse chiquitito y sentirse un poquita cosa también es narcisismo, también es autoestima alta, digo yo. Cuando uno se siente algo mucho, ¿no? Que es, ay, yo, ¿cómo voy a cobrar si recién empiezo? Bueno, eso es tener autoestima alta también. ¿Por qué? Y porque justamente es demasiada estima de sí. ¿No? No importa lo que vos veas en el espejo. Si vos estás todo el tiempo mirándote el espejo, eso es autoestima alta. Bien. Aunque a mí me gusta pensar eso, ¿no? Que aunque uno se sienta un pelotudo, eso es, y está, ¿viste la gente que está todo el tiempo? No, yo, porque vos, porque yo, en cambio, yo no voy a poder cobrar, nunca voy a llegar como vos. Que, ¿viste? Eso es narcisismo. Dejate de hablar de vos, negro. Eso es narcisismo, exacto. Exacto. Entonces, perdón, esto, termino esta idea. Si uno está dispuesto a perder algo de ese narcisismo, entonces puede empezar a... A eso me refiero. Es pasar barreras, en teoría, ¿no? Y como... es gastar ese narcisismo y perderlo un poco, sí, Tommy, perdón. Es que no era boludez, ¿no? Y bueno, sí. A veces interrumpe y dice boludez. A veces decimos... ¿Te acuerdas el sketch de Capusotto del confort del idiota? ¿Cómo era? No, que él le dice, es que no sé hacer un café. Ese. No sé cómo es. Y te dice, ¿crees que te lo hago? Pero vos podés hacerlo. Eso. Manipulación, aparte. No, ¿te acordás? Bueno, no me lo acordaba, pero es exacto lo que estamos diciendo. Sí. Lo trajiste vos. Como que él es como que no puede hacer las cosas y se las hacen por él. Terrible vivo. Bueno, estar dispuesto a perder no era solo a perder un laburo que te paga mal, sino dispuesto a perder algo de esa imagen, ¿no? Que te lleva una y otra vez al mismo lugar. Y para mí ese gastar esa imagen
eso uno lo aprende, bueno, yo lo aprendí en un análisis, que es, bueno, ya, ¿no? Lo que Freud dice es que uno no tiene que tener alrededor del dinero, uno como analista, los mismos enredos que tienen el común de los mortales, digamos, que somos todos los demás. Entonces, si un analista no se curó de eso, entonces va a empezar como, ay, te agarro la plata en otra. Ay, no podés comportar. Es como si. Es lo mismo que eso que dice Freud, que si alguien empieza a hablar de sexualidad, uno dice, ay, no, eso no, porque me da asco, supongamos. Uno tiene que haber resuelto eso para empezar a cobrar como analista. Y después, algo que para mí es muy importante, es que cada quien, como analista, defina sus honorarios según cómo le queden cómodos para que el dinero no sea un tema. Si el dinero te es un tema, si lo que te paga un paciente te es un tema, no vas a poder escucharlo. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba o para abajo. Porque también están los falsos altruistas, ¿no? Los que quieren ayudar, dicen, no, pobre. Claro, pero te da una bronca bárbara atenderme cobrándome tan poco. Eso termina, claro, porque además es ejercer un poder, tenerle lástima a alguien y ayudarlo no deja de ser ejercer un poder. Una vez. Entonces, espera, esto no quiere decir que uno no pueda hacer consideraciones concretas en situaciones, por ejemplo, como esta, ¿no? Porque lo que también dice Freud es, si alguien está dispuesto a analizarse, ya está, es suficiente, ¿no? Está bien, tiene que pagar, pero no todo es dinero tampoco para el analista. ¿Se le puede dar propina al analista? Sí. Unos regalitos. Labial Mac. Un canje. Después te paso el número que uso yo. Sí. No, que muchas veces eso que decías como de entrar en consideración con el otro, sí, sin que el otro te lo pida, es esa construcción de poder. Sí. Por ejemplo, no sé. Tenemos que poner todos plata para comer. Entonces llega la cuenta. Y son 100, ¿no? Sí. Entonces yo digo, son 80, chicos, para que paguemos todos menos. Eso es también ese acto solidario, sí, sin que nadie te lo haya pedido, es ejercer un poder sobre los demás de alguna forma, porque es como vos podés. Yo tengo y vos no tenés. Exacto. Y te dejo a vos en el lugar del que no tiene. Exacto. Sí, absolutamente. Por eso. ¿Quién te lo pidió también, no? Por eso una cosa es la solidaridad y otra es la caridad, digamos, ¿no? Efectivamente, la solidaridad podría ser algo interesante. La caridad es siempre dejar al otro en el lugar de mierda. Y entonces. Viste que los ricos hacen mucha caridad. Sí, obvio. Pero, como esos lazos de poder entre, por ejemplo, amigos, como para no ir siempre a las parejas, pero digo, entre amigos o entre compañeros, sí, etcétera, ¿cómo se? No porque tenga una receta, pero digo, tratar de desmantelar esos entramados de poder. Es que justamente es tan espinoso el tema del dinero que ahí se cifran una cantidad de cosas que no son solo el dinero, que son relaciones de poder, que son relaciones de. ¿Viste que hay personas que todo el tiempo quieren pagar, por ejemplo? Que todo el tiempo siempre quieren pagar o hacer la cosa por vos. Deja, yo voy. ¿Viste en un grupo que siempre hay alguien que dice, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago? Que está siempre en ese lugar porque no aguanta pedir y siempre deja en deuda al otro, por ejemplo. Esa es una manera, efectivamente, ¿no? Que tiene que ver no con el dinero, sino con el tener. No, y también de cumplir un rol en el grupo, en el lugar importante, sentirse importante. Esa persona que siempre encara, que siempre hace todo, sí, pero que lidera. Exacto, y son lógicas de poder, como decía Marcos, pero además de porque cuando puede, te la factura. Y bueno, después siempre. Dice, ay, yo siempre te di y vos, en cambio, claro, pero no me dejás. Yo no te lo pedí. Esa es la diferencia entre un don que no espera nada a cambio. Te está dando con una calculadora en la mano. Exacto. En el chat alguien ponía algo muy interesante, que es que le daba cosa contarle a su analista que estaba trabajando para el exterior porque sentía que el analista iba a considerar que él estaba ganando más y le iba a cobrar más. Me gusta mucho esa intervención. Hay mucha gente, gente que le oculta triunfos económicos al analista para que no le cobre más caro. Bueno, y está bien. Me gusta mucho. Está bien. Esperá, no, pero hablemos de eso que es recontra importante porque es otro de los mitos. Mitos que tienen una pata real, digamos. Hubo toda una época, ahora no, porque no me relaciono con ese tipo de analistas, pero hubo toda una época en la que efectivamente la idea era algo así como que todo lo que ganaba alguien tenía que ir al analista, y entonces la gente decía, yo escuché profesionales así que decían. Nombres, Ale, nombres.
que hace mucho ya deben estar muertos. Es como otras generaciones. Sí. Que decían, por ejemplo, no tiene para pagar, no quiere pagar los honorarios, pero se va a Europa. Bueno, a mí lo que me parece es que alguien tiene que ir al analista y también poder ir a Europa. O a donde sea, a Pinamar, sí. No importa. Sí. Que el análisis no sea un impedimento, porque si vos vas a desenvolver... O sea, uno por eso decía, esto de que el analista esté cómodo con lo que cobra, también el analizante tiene que estar cómodo con lo que paga. Ahora, si el analizante es un miserable, eso es otra cosa. Doctora, porque usted no me puede decir no, esto. No, porque... Yo acá... Esperá. Le acabo de contar que me ascendieron, pero tampoco me están pagando tanto más. No, pero lo de la miserabilidad, que es lo que justamente dice Freud, no tiene que ver con pagar más o menos plata. Porque si alguien es miserable en un montón de rubros. Sí, total. En el amor... Sí. En el dinero, porque el dinero no es solo el dinero. Entonces, a mí me parece que es un problemón que se esconda el bienestar económico a un analista por miedo, porque me parece un problema tener miedo de eso. Claro. Sí, un análisis. Ahora, si uno escucha que alguien podría pagar más... Porque después está la cuestión de si alguien discute o no discute los honorarios. También hay formas de discutir los honorarios, también hay formas de no querer pagar y hay formas de querer pagar. Con lo cual, todo es caso por caso. Sí, a mí me pasó que es esto, pero cualquier cosa lo hablamos. Exacto. ¿Sabes? Miren ahora con la inflación que hay. O sea, es un bodrio ahora. O sea, es un bodrio estar... No, es un quilombo. Es que no hay parámetro. Por eso, no hay parámetro. Entonces, lo que digo es... Uno escucha a cada quien en su singularidad y eso incluye cómo paga, no cuánto paga, sino cómo paga. Porque hay gente que por ahí no tiene en este momento disponibilidad económica como para pagar un honorario X, pero tiene tantas ganas de analizarse y se analiza tanto que también uno dice, el análisis también es una apuesta que alguien pueda vivir un poco mejor. Incluso eso podría ser también que viva mejor económicamente. No siempre, pero ¿no? Eso que decíamos del deseo. También es una apuesta. Entonces, no se trata, digamos, de algo estipulado, fijo, pero sí lo que dijo esta persona en el chat es muy importante porque es algo que circula muchísimo, que el analista es una especie de alguien que está al acecho de escuchar cuánto paga. Ahora, si alguien no está dispuesto a pagar... Y ya no estoy hablando de honorarios solamente, porque si no está dispuesto a pagar honorarios, no está dispuesto a pagar... casi nada. Y el análisis es un lugar donde uno va a asumir un costo por ciertas decisiones. Esa es la narrativa de Ale para que ponga. No, que ponga la No, pero es buena. Es que eso es al revés. Eso te da muchísimo, eso es emancipatorio en sí mismo. Porque uno gasta ahí, no dinero, sino gasta un modo de estar que a veces le impide un montón de cosas. ¿Dejamos acá, Alex? ¿Dejamos acá? Dale. Bueno, dejamos acá. Tremendo. Todas las columnas de Alex Cohen están subidas a YouTube, cortadas por separado, así que si quieren ir a escucharlas, la de la semana pasada fue La Vocación, pero hay un montón de temas que venimos tratando todos los jueves. Hoy hablamos sobre la plata, queridos amigos. ¿Querés decir algo? No. Ah. Una frase de Freud. Sí. No, que lo más costoso en la vida es la tontería, dice Freud. Yo soy muy tonta. Y me miró a mí. No, pues chicos. Seguimos haciendo. Ay, quería recomendar Historia del Dinero, perdón. De Alan Bowles. Una cosa más puedo decir. Sí, dale. Sí. Una sola cosa. En la literatura hay muy poca. En la literatura también es tabú el dinero. Hay muchos ensayos sobre el dinero, hay muchos estudios sobre el dinero. Esta novela de Alan Bowles que se llama Historia del Dinero es muy hermosa porque además es la historia de un narrador, una familia que está entramado con la historia política de este país y me parece hermoso porque hay muchas cosas que vuelven. Como por ejemplo, la inflación. Y hay un inflación y los fajos de dinero. Hay un niño así que se impresiona con los fajos de dinero del padre, que no es que era millonario, es que había mucha inflación, que uno pensaba, ahora pasa algo así. Y además eso, una cosa más y ya dejamos, perdón, la infancia y el dinero. Yo estoy en la puerta del consultorio. La infancia y el dinero, que estaría buenísimo que para los niños el dinero no sea un tema, ¿no? Eso podemos hablarlo un día, porque de chiquito... Entonces no pueden jugar al Monopoly, ponele. Sí, o tener una alcancía. No se puede. Pero es una ficción.
de dinero, pero no es el dinero de verdad. O sea, que no estén tan al tanto de... Sí, pero por, de yo cuando jugaba pensaba que era verdad. Alex, tengo miedo que me cobres dos sesiones. No. Dejamos acá. Hasta las 9 hacemos este programa que se llama Dinero y Amor. Gente, faltan 15 para las 9 de la noche en la República Argentina en este día de paro nacional. Nosotros tenemos que venir a trabajar. Yo paré igual simbólicamente, como las palabras. No estoy de acuerdo con eso. Paré como idea. No. Que no llega a la práctica con el cuerpo. No funciona. Imagínate si la CGT dijera: nosotros paramos del corazón, ¿eh? O sea, nuestra alma para. Pero si no tomó transporte público y caminó, paró un poco. No paró, vino otra. No hay sindicato de streamers. Sí. Espero que pronto lo hagan, ¿eh? No, acá decís sindicato y se van todos. Ponen una bomba en todos los canales. No echan. Antes de que exista un sindicato de streamers. Unas camaritas quietas. Sí. Ponen unos robots. Bueno, gente, hay una serie de la que está hablando todo el mundo. Ay, sí. Y Evita hoy dijo que iba a traer un informe sobre Bebé Reno. ¿Lo trajiste o no? Me vas a matar. Que no lo traje. Bueno, nosotros contábamos con que lo ibas a traer, Evita. Sí, sí. Bueno, te pido perdón. Es que me colgué viendo otra cosa. ¿Qué? Viendo Start. ¿La página de Start? La página de Start. Start.com.ar. Sí. ¿Vos también? Sí, porque en la página de Start hay teles, notebooks, celulares, te puedes comprar una tablet, hay, hay un montón de cosas. Es que le compré el regalo a mamá. Está muy buena la página de Start, tiene unos precios tremendos. www.start.com.ar, te podés colgar ahí, hay un montón de ofertas de precios espectaculares. Y la semana que viene, queridos amigos, decime, es muy importante. Decime ya. No. Te lo digo ya mismo. Dale que me vuelvo loco. Te volvés loco. La semana que viene arranca el Hot Sale. ¡Vamos! ¿Y sabés lo que va a hacer? Me jotea. Me jotea todo, porque sabés lo que va a hacer la página de Start la semana que viene, que hay Hot Sale. No labura nadie en este equipo. Yo me voy a ir a Hot Sale. Eso me gusta. Start es lo último de lo último en tecnología. Posta, queridos amigos. Bien, quedó un tema pendiente en este programa. ¿Bebé Reno? No. Ah. ¿Los horóscopos? No. ¿Más dinero? No. ¿Los horóscopos van para mañana? Los vampiros. Los que quedaron afuera. Chicos, mañana horóscopo, así que estén atentos mañana. Faltaron de aire. Faltaron 6, me dejaron afuera. De aire faltaron. Hay una historia, chicos, que es escabrosa. Me estabas tirando un mensaje. Tíramelo, dale. Cuando yo era chica, mi papá me contaba que de Europa habían enviado a una vampira, supuestamente a Perú, porque el país no la querían enterrar, entonces la mandaron a Perú. Y supuestamente se llama Sarah Helen. Estaría bueno si pueden averiguar algo de eso. Sarah Helen. Te mando un beso. No es Sarah Eve, no. Sarah Eve es una rapera. Pero mirá esta historia, gordo. A ver. Esta historia. Vampirucho. Todavía se escuchan ciertos recodos de Buenos Aires. La historia de Belek. Un enano que en los años 70 había llegado a la ciudad como parte de una troupe de circo. ¿Vos no serás vampira? Escuchá. De una troupe del circo de los Zares de San Petersburgo. No sorprende, los circos siempre tuvieron excentricidades. ¿Y vampiras? Según el libro Buenos Aires es leyenda, de Guillermo Barrantes y Víctor Covielo, poco tiempo después de la instalación del circo en el Bajo Flores. El gordo Covelli. El gordo Covelo. Hijo de Nueve Ñuves. Covielo. Víctor Covielo. Empezaron a morir sospechosamente varios animales del espectáculo. No me la digas. El detonante se produjo cuando el responsable del circo descubrió al enano Belek aferrado al cuello de una mono tití llamada Vera. Hay un enano vampiro que vino de Rusia y se comió un mono. Escuchamos todo. Tras el escándalo, que parece el comienzo de una pandemia. Tras el escándalo de semejante canallada, la troupe siguió su camino por otros recodos del país y dejó atrás, sin empleo y sin techo, a aquel hombre de medidas liliputenses y hábitos rarísimos que heredaba de sus ancestros de los Montes Cárpatos. Es decir, hicieron lo que hicieron en el sur, que trajeron un montón de carpinchos para hacer un criadero de pieles. A los carpinchos no les crecía el pelo por las temperaturas y los soltaron y ahora son una plaga. Bueno, el circo de los Ares dejó un enano suelto en el Bajo Flores
Porque se comió un mono. Y no tuvieron mejor idea que dejarlo suelto. Y nosotros vamos a intentar... No todos los vampiros comen monos. Que es como... No todos los enanos comen monos tampoco. Es como un rasgo de particular de este que quedó en Bajo Flores. Vamos a intentar hablar... Pero para vos, ¿este quedó... ¿Está vivo? Vamos a intentar hablar... ¿Con quién? Con Víctor Covielo, que es escritor de este libro. Ya se hizo... Ya se hizo escritor... Él conoció... Al enano Belek. No, al enano vampiro. El enano vampiro. ¿Y él sacó un libro con esto? Sí. ¿Y cómo no es bestseller? ¿Cómo mierda no es bestseller? Capaz no, la gente no lo compró tanto, no sé. Sí, pero pasa que la gente no conocía la historia hasta hoy. Vamos a entrevistar. Hoy, en Dinero y Amor, la historia del enano Belek, el enano vampiro. Vamos a tratar de hablar... Con Víctor Covielo. No te rías. El hombre que conoció a Belek. Me reí porque me acordé de Héctor Rossi. Sí. Acá está el número de Víctor. Sí. Autor del libro y además amigo del enano. Sí. No tanto del mono tití. Sí. Lo vamos a llamar a ver en qué anda. Llámalo directamente. Vamos directo con el Bajo Flores. Sí. ¿Es comediante el productor? Igual que sea enano, no importa. Acá el tema es que es vampiro. Porque él es de talla baja. Vampiro de talla baja. Vampiro de talla baja. A mí me preocupa más que sea enano. Cuidado, ¿eh? No, de talla baja. Talla baja, sí. Vampiro de talla baja. Vampiro de talla baja. Un Batman de talla baja. Me preocupa que nos pase como con Perciavale, que nos atienda y nos quede poco tiempo y se ofenda el hombre. Ay, por favor, que no pase eso. Por el Perciavale casi lo matamos de un disgusto. Un dual de vampiro. Un umpa-lumpa vampiro. Balumpa-lumpa. Uno, tres. Y capaz lo mató. Capaz lo mató Belek. Capaz Belek se comió a Víctor Covielo. Puede ser. Capaz le chupó la sangre. Sí. ¿Qué decirte, gente? Vamos a tratar una vez más. Sí, unos mensajes, pero vos andás a seguir llamando porque capaz dejó el celular en la cocina. No se iba al baño. Está en el living. Capaz. Paró. Estaba manejando y paró. No, y paró por la CGT. Ah, o capaz desde la CGT. Puede ser. ¿Todo puede pasar? No, sí, no. Te veo muy atravesado por el paro de hoy. No, es que... Como que estás muy tocado por los que pararon, los que no pararon. Fui por un sándwich de milanesa, pararon. Ah. Fui por un café, pararon. ¿Y sentiste que eras el único boludo que no paraba? Están parando todos. O sea, y digo, bueno, yo paro mentalmente, aunque sea. Sí. Si me paro el de las milanesas, como, no existe eso de parar como gente que quiero, gente que con la que comparto mis días. Paro mentalmente. De acá. Qué bronca me da. Víctor Covielo, te estamos buscando. Dale, por favor. Hoy una investigación express, gente. No estaba planeada, se armó en el momento. Ya hablamos con el director del Museo de Miramar hace un rato por el vampiro que apareció en Miramar. Me dijo que no era una persona, sino un vampiro, un murciélago. Un murciélago, exactamente. Bueno, no va a atender el hombre, se lo comió el enano Belek. Era un buen caso, ¿eh? Era un buen caso. Era un muy buen caso. Juan, vos que decís que somos hippie con Osde, no, hippie con Avalian. Yo tengo Osde. Pero no soy hippie. ¿Osde que es una mutualista? Una prepaga. Saluda, Iván. Evita es uruguaya. Y dice mutual. Sí. Mutualista, se dice. Bueno, gente, estamos llegando al final de este programa. Llegaron afuera los signos. ¿Por esto? ¿En serio? ¿En serio, chicos? Bueno, mirá si atendía al enano Belek. Mirále cosas feas a Marcos por su Instagram. Mirá si atendía al enano Belek. Hoy desempolvamos el emoji de vampiro, que era un emoji que capaz que no se usa tanto, capaz que no. A menos que vos tengas dealer por el Telegram. Sí. Pero la verdad que muy copado, algo nuevo hoy que fue pensar en vampiros, que creo que no hablamos en vampiros desde que hicimos Dinero y Amor en todo el año. No se dijo nunca la palabra vampiro. Hoy fue el primer día en la historia del ciclo. Quizás en la historia de Blender. Quizás en la historia de los streams. Porque yo que recuerde, ni Rebor, ni Fede Simonetti, ni Guille Aquino hablaron de vampiros. Y mirá que ellos son vanguardistas. Sí, ellos hablan de cosas que la gente no habla. Ellos más están más con Adorni o Caña. Otro tipo de vampiro. Otro tipo. Escuchá, y vos tenías mucho para hablar sobre plantas que me interesaban. Ay, todo lo no. Siempre lo que, la verdad que estamos para hacer programas de 6 horas. ¿Te parece? Lo difícil es llegar, pero una vez que estamos, estamos para hacer 6 horas. Te está costando llegar. ¿Qué decís, Agus? ¿Qué dicen? No te escucho nada.
Sí. No, perdón. Primero que acá el Lord Sid dice que de ninguna manera hace 6 horas. Ah, no, bien. Y todo lo de las plantas lo podemos hacer mañana, todo. Sí, sí. Bueno, sí, mañana tenemos famosos que no son porteños. Mañana no, famosos que no estamos sobrados. Bueno, más o menos. Bueno, vampiros de leche, nos vamos. Nos vamos, gente. Se quedan con Hay Algo Ahí, el programa de Tomás Rebord y Juan Enrique Rufo, el ladrón de whiskies, también conocido como... Vampiro de whisky. Sí, vampiro de whisky. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? La concha de tu madre. Es racista ese insulto que está diciendo. Discriminador. Es racista y antisemita. Machista, machista. Gente de Página 12, sí. Atención porque lo que acaba de blanco, decir... Blancofóbico. Es muy feo lo que acaba de decir. Se quedan con Hay Algo Ahí. El clima está tenso.